Tu teléfono rojo.
Él es una institución, ha quedado como una institución dentro de la institución que es el Club Sport Emelec. Sin duda que sí. Quiero enviar unos últimos saludos porque la gente está muy activa y no quiero ignorarlos. Jaime Antonio, envíele un saludo especial a este personaje. Julito Montaner me está escribiendo. ¿Sí se acuerda de él, no? ¡Uy! Julito Montaner, grato amigo. Recuérdelo en el canal en aquel entonces. Nuestro editor de Copa, sí, señor. Claro, nuestro editor en su momento, sí, por supuesto. Nos está viendo. Abrazo, Julito Montaner, sí. Un abrazo para él, sí, señor. Me ha dado mucho gusto reencontrarlo por esta vía. Así como también a mi amigo y colega Fabricio Salcedo, que nos está viendo. El William tanque. Pinos, exactamente. Mario Jara, qué alegría. Saludos, dice. Roberto Wong manda su voto, pero no vota por ninguno de los cuatro, vota por Onsari. Segundo, Clotario Mendoza, el Tarzán. Pibe Bolaños, dice. Vicente Manuel Fernández. Dice saludos para todos y hace una larga exposición por el tema FEP. Ex Morín Cerezo, excelente programa, saludos desde la bella ciudad amazónica del Coca. Jorge Mix Morenito nos está viendo y Abraham Benenaula, su amigo el de los perfumes, Jaime Antonio. Abraham Benenaula nos está viendo. Aquí está, dice que tiene todavía un saldito pendiente, Jaime Antonio. Que se acuerde de él. Que pague los perfumes. Todas esas culebras las maté en el camino. Yo. Néstor Alejandro Freireño, viva Liga de Puerto Viejo. Correcto. Estamos en la recta final de nuestro programa. Si hay algún tipo por ahí que se le quede en el tintero. Volvió el entrenamiento en Alemania, me parece, el Arsenal. Han vuelto los equipos en Alemania. Y algo que ha decretado el presidente de la AFA de Argentina, dar por terminados los torneos en Argentina ya. Y en Francia también. Carta blanca, para que los torneos en Sudamérica, si es que los desea alguna federación, puedan ser terminados. Conmebol también está dando carta blanca en ese sentido. Antes de continuar, recordarles a nuestros amigos que nos están viendo, emprendedores, empresarios, a la gente que tiene un negocio y que tiene que anunciar, recuerden que estamos en un momento contracturado económicamente. Y cuando hay dificultades para vender, lo mejor es hacer publicidad. Hay que anunciar lo que se vende para que la gente se entere y pueda comprar. Usted tiene la posibilidad de hacerlo aquí en el canal del fútbol o utilizar nuestras redes sociales. Le voy a dar los números para que usted forme parte del equipo perfecto que incrementará sus ventas. Comuníquese con nuestro departamento comercial a los teléfonos. Atención, anote. 098-22-8272. O viene un segundo número. 099-948-5599 y salte a la cancha junto al canal del fútbol. Quiero reiterar ya en la recta final, nos queda un par de minutos nada más, reiterarle a la gente que hoy estuvo con nosotros acompañándonos en la rueda de prensa que conjuntamente con Oscar manejáramos, con el presidente de la Federación, el ingeniero Jaime Estrada, muchas gracias. Muchas gracias por su fidelidad. Esperemos que para quienes eran debutantes en nuestra señal, tenerlos ya de manera permanente. El canal del fútbol tiene una parrilla amplia de programas. A propósito, Oscar, me acordé, recuérdeme lo que viene a continuación, si es tan amable, para que la gente esté pendiente. A las 10:30 en el canal del fútbol, en los dos canales de TV Cable y en la página web, a las 10:30 tenemos Taquito. Hoy tenemos una invitada especial, la presidenta del Deportivo Quito. Un equipo histórico que hoy anda deambulando por las categorías más bajas, pero que nos va a contar la presidenta lo que tiene como proyecto. Y recomendarles las pastillas que ya nuestro departamento de producción está haciendo con el doctor Francisco Pacho Maturana, unas perlitas espectaculares que nos ha dejado el doctor Pacho Maturana en el programa que lo tuvimos ayer a uno de los entrenadores más reconocidos. No hay. Y el departamento de producción va sacando pastillitas, perlitas de eso, y vale la pena porque es un hombre con muchísimo conocimiento, el doctor Francisco Pacho Maturana. Nosotros hemos tenido 4 entrenadores colombianos en selección, ¿no? Maturana, Suárez, Bolillo y Rueda. Y Rueda. ¿Cuál es el mejor o cuál es el más exitoso o cuál es el más identificado? Ya está poniendo el otro índice de eficacia, Jaime Antonio. 4 colombianos con un alto índice de eficacia, 3 clasificados a mundiales, detalle no menor. Déjeme saludar ya al bajarnos de la camioneta, irnos al descanso a mi prima Ileana Honores Correa que nos está viendo en pasaje, realmente está ella, está en el pasaje.
Un saludo para la Ili, como le decimos todos en la familia. Muy bien, tenemos tiempo todavía para una despedida individual. Jaime Antonio, despídase, por favor. Un abrazo para ustedes, compañeros. Las felicitaciones, reintegrarles las felicitaciones del caso. Y que ojalá a partir del próximo 1 de mayo, el Día del Trabajo, se le haga honor y que la Federación Ecuatoriana de Fútbol trabaje en beneficio del balompié ecuatoriano. Lo que queremos es indistintamente que quienes se sientan en el buró, que se trabaje por el fútbol ecuatoriano, señores. De una vez por todas, como decía don Oscar, déjenme utilizar un término, no sean malitos, trabajen por el balompié nuestro, nada más. Muy bien, perfecto, Jaime Antonio. Damián, por favor, tu despedida. Algo parecido, agradecerles a todos por este programa, por lo que conversamos y también porque el día viernes la decisión que se tome a nivel general sea beneficiosa para todos los que componemos el fútbol, porque también los periodistas dependemos del fútbol, de lo que se vaya a decidir, y vamos a estar a la expectativa de lo que se decida. Un abrazo para todos. Muy bien, Eduardo El Tanque Hurtado. Compañeros, un abrazo para todos, a toda la gente que se ha conectado al canal del fútbol, a F de Fútbol. Mandarles un agradecimiento, esperando de que siempre estén conectados con nosotros. Que siempre aquí de 8 a 9 se van a enterar de todo lo que pasa en el fútbol en el mundo. Gracias, un abrazo. Muy bien, Alfredo Intriago. Un saludo especial, un abrazo y bendiciones. Agradecer a todos nuestros fieles seguidores y a ustedes también, compañeros, por este gran programa. Y que el día viernes, sobre todo, reine la sensatez y que de los dirigentes tengan la sensibilidad de tomar las mejores decisiones por el bienestar del fútbol ecuatoriano. Muy bien, Oscar, sea tan amable, despídase. Los dirigentes del fútbol ecuatoriano estuvieron divididos, por eso pasó lo que pasó el viernes en el comité ejecutivo. Pido también que hagan un mea culpa, los seres humanos nos equivocamos, reflexionemos, enmendemos y caminemos juntos para un mismo objetivo. El fútbol ecuatoriano lo necesita y ustedes tienen la obligación de darnos un camino claro, un norte claro al fútbol ecuatoriano. Hay un viejo adagio callejero que dice: vivamos la fiesta en paz. Vivamos la fiesta del Barcelona el viernes 1 de mayo en paz y que el Congreso nos dé tranquilidad y equilibrio para seguir adelante buscando éxitos para el fútbol ecuatoriano. Un abrazo para todos, gracias a la gente que ve el canal del fútbol por su fidelidad. Será hasta la próxima, que tengan linda noche. Pasen bien, hasta mañana. Bendiciones. Hasta mañana, compañeros. Chao.